Teresa. ¡Por Dios! ¡Ya deja de acosarme! Teresa, resulta que mi amigo Pablo, el fotógrafo del periódico, bueno, él tenía una sesión de fotos con una chica. La chica no ha podido ir porque está enferma, no sé. Bueno, la cuestión es que no sé si tú conoces a alguien que le gustaría, no sé, posar para las fotos. ¿Yo? Sí, sí. Es cuestión de tomarte fotos con el celular y mandarlas a ver si se aprueban. Bueno, mira, yo creo que tendría que meditarlo un poco porque es en un periódico, es salir en prendas menores y la verdad yo no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas. Creo que lo voy a pensar un poco, ¿está bien? Perfecto, perfecto, ¿eh? Quiébrate un poquito, quiébrate, que eso, voy a tener que abrir el plano. ¡Eso! Ahora me zambullo en la piscina. ¡Claro, claro! ¡Siéntete bien! ¡Eso, enséñame todo! ¡Ay, me ahoga, salvavidas, me ahoga! ¡Eso, grita, la salvavidas! Usa tus flotadores. Siéntete libre. Grita, vienen tiburones, grita. ¡Tiburón! Más ahogado el grito. ¡Tiburón! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme, sálvenme! ¿Te está comiendo el tiburón? ¡Ah! ¡Me está comiendo! ¡Me come el tiburón! ¡Señora! ¿Señorita? Teresita. ¡Papito! Don Gilberto. Muchacho. Socorro, mi madre. ¡Oye! ¡Ni que yo te hubiese obligado a hacer esto! No, un momento. Socorro, me llamo yo. Yo me llamo Teresita, pero me dicen el hada madrina del amor. Ah, eso salta a la vista. Lo sé. Yo soy su padre. Y yo no sé qué decir. Ay, tranquilo, Manolo. Lo que hubiésemos estado haciendo algo malo. No te preocupes. Yo le voy a explicar todo a mi papá. Ven, papito, vamos. Sí, necesito una explicación. Y un traguito de yogur. Vamos. Ya me sigo. Vamos, papito. Tranquilo. No encuentro el problema. Y si lo hay, busco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo. Hiciste mal en alquilarle la casa a ese muchacho libertino. Pero Manolo es un buen muchacho. Si hubieses visto lo que le estaba haciendo a tu hermana. Papá, explícale cómo fueron las cosas, no te pongas así. ¿Y cómo quieres que me ponga? Si veo a mi hijita a la luz de mis ojos posando indecentemente para ese muchacho mañuco. El Manu solo me quiso ayudar. ¿Te quiso ayudar? ¿Y cómo te ayudó? Bueno, el Manu va a mandar las fotos a su jefe para que las publique en el periódico. ¿Qué? ¿Para las malcriadas? ¿Quieres salir como esas muchachas provocativas? Es mi sueño, es mi dream. No, yo no estoy de acuerdo. Y si no vas tú, yo voy a hablar con ese muchacho para que se deshaga de esas fotos. ¡Adam! Es Teresa. El hada madrina del amor. Sí, es un nombre artístico. Ah, ¿es vedette? No. ¿Porrista? No, pero quiere ser famosa, por eso la estoy ayudando. Profesionalmente, claro. Profesionalmente. Sí. Y por eso le estabas tomando fotos con tu celular. No, tiene una cámara excelente, 13 megapíxeles, es muy buena. Amor, hijito, tú no cambias nunca, por favor. ¿Sabes lo que tú necesitas? Una mujer que te ponga en vereda. Claro, pensándolo bien, tuviste una, pero... Ya, madre, ya. Bueno, ¿por qué no me avisaste que venías? Te hubiera podido recoger. ¿Dónde te vas a quedar? ¿En la casa de Cristina? No. Vengo a vivir aquí con mi hijo. ¿Vas a vivir conmigo? ¿Qué? ¿Tengo otro hijo? No sé, como últimamente me vienes con cada sorpresa. Por favor, más respeto, que soy tu madre. ¿Usted es mi madre, señora? Tonto como tu padre. ¿Cuál de los dos? Porque ya tenía... Ya, ¿sabes qué? Pórtate bien con tu mamá. Madre, bien. Sígueme, te voy a mostrar la casa. Me gusta más. ¡Montserrat! Dígame, señor Peter. Montserrat, necesito que... ¿Por qué estás vestida así? Ahora me voy a vestir así siempre. Hasta el final de mis días. Pero, ¿por qué? Porque vestida así me juraron amor eterno. Vestida así se burlaron de mis sentimientos. Vestida así me voy a morir.
Por favor, cámbiate. No, me puedo cambiar, pero el dolor sigue ahí, intacto. No te preocupes, yo voy a hablar con Manolo. No, 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 déjelo ahí. ¿Cómo se me ocurre competir con una bomba sexy como Teresa? Soy tan desdichada. Ay, Manolo. Peter McKay. Oh, no. ¿Por qué? No sé, dicen que la hija de la madame no estaba de acuerdo con que un Rodolfo Rojas trabajara en la casa de los Maldini. Ay, realmente hay gente ridícula en todas partes. No sabes lo que son, tengo algunas cositas acá. Sí, bueno, pero Rodolfo está contento con lo de Peter, porque Peter en castellano es Pedro, Pedro Perico, mi papá, que paz descanse. ¿Y lo ves seguido? Sí, todos los días. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, es un buen hombre. Lo sé. Uy, debe ser el hada madrina del amor. No, el hada no lleva sombrero. Buenas. Yo los dejo para que conversen tranquilos. ¿Cuál es mi cuarto? Hay uno solo. Sí, sí. Bien. Dime, ¿cuánto pagas por esto? ¿Cómo se llamaba? Flack. Flack. Bueno, después te explico todo, mamá. Voy a conversar. Anda a acomodar. Los dejo tan. Sí, bueno. Don Gilberto, ¿qué se le ofrece? ¿Dónde están las fotos que dice que le tomo a mi hijita? Correcto, entiendo. Está preocupado, pero déjeme decirle que esas fotos son completamente artísticas. Es la conexión de su hija con la naturaleza. Le pregunto simplemente dónde están esas fotos. No, está aquí en mi celular. ¿En ese teléfono? Sí, en este teléfono. Tiene una cámara excelente. 13 megapíxeles, es totalmente perfecto. ¡No me hables! ¡Difícil! No, no, tiene... ¿Seguro que aquí está? Sí, es conexión con... ¡No! ¡Y la mesa! Primero se porta como un bomba pareciéndose calato y después se burla de mi hijita. A ver si así aprende a saber que la casa se respeta. Hasta luego. Y gracias. ¿Problemas? Sí, madre, los de siempre. ¿Qué quieres? Mira, ni siquiera lo había terminado de pagar y la hice. Uy, ahora. Señora Pachas. Yo te ayudo, no te preocupes. Gracias, madre. Vamos a hacer el primer trabajo de acá. No, no. Es cuestión de tiempo. No, no.